suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la cumbre de fichajes que han tenido hoy la Ciudad Deportiva, Laporta, Alemán, Juste y Deco. Vamos a por ello. Ha sido una cumbre para tomar decisiones. El presidente del Barça, Joan Laporta, y el vicepresidente deportivo, Rafa Juste, se ha reunido hoy con los máximos responsables deportivos del club, Mateo Alemany y Deco, para analizar el mercado tras la fuga de Ousmane Dembélé. El club debe consensuar los fichajes con el margen salarial que quedará a partir de ahora. Y la gran prioridad es un lateral derecho, aunque hay divergencia de opiniones con dos nombres sobre la mesa: Iván Fresneda y João Cancelo. El Barça en estos momentos está a la espera de que Ousmane Dembélé comunique oficialmente que ha firmado con el PSG. Tiene tiempo hasta mañana para que quede activada la cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Pero hasta ahora no ha dado señales de vida. El jugador ya está en París y el club esperan un burofax durante el día de hoy, aunque la oficialidad de traspaso puede llegar a mañana. A partir de ahí, hay consenso que se debe firmar a un lateral diestro y a un jugador ofensivo que pueda paliar la marcha de Ousmane Dembélé. Xavi preferiría un delantero y un centrocampista ofensivo, y hay diferentes alternativas, pero opciones encima de la mesa de primerísimo nivel. Va a haber debate porque Xavi prioriza unos nombres y la secretaría técnica otros. Ojo con este tema, porque ahora mismo la dirección deportiva maneja otros nombres o prefiere otros nombres, y Xavi prefiere a otros. A ver cómo acaba esto. En el Barça no quieren precipitarse porque están convencidos de que saldrán opciones interesantes a medida de que se acerque el final del mercado veraniego. Xavi querría tener ya la plantilla cerrada, pero será difícil porque el club también ultima ahora las salidas de Kessié y Lenglet, quedarán ingresos. Un rompecabezas que puede acabar con algún fichaje bomba. Otro de los temas a tratar es la situación de Vitor Roque. El futbolista que debería incorporarse al principio en enero, pero que podría tener cabida ahora. Es un poco complicado por el límite salarial y porque se debería negociar con el Atlético Paranaense. Pero ojo, es posible que pueda hacerse en este mismo verano. Referente a las salidas, pues el Alí vuelve a interesarse en Kessié y el Barça espera vender ya. El club saudí está dispuesto a presentar oferta por el centrocampista y el jugador tiene decidido ir si la oferta es millonaria. Por eso ha dado calabazas a la Juventus de Turín. De hecho, varios medios de Arabia Saudí coinciden en afirmar que el Alí ha vuelto a interesarse por Kessié y ha abierto negociaciones para intentar cerrar el fichaje del centrocampista marfileño en las próximas horas. El futbolista estaría dispuesto a ir si la propuesta es muy alta económicamente. Referente a la salida del Lenglet, pues otro club de Arabia Saudí, en este caso Al-Nassr, quiere pagar ya por él 15 millones de euros. Las negociaciones con el jugador están muy avanzadas, pero a última hora también salió otra oferta. En este caso, un club italiano del calcio, el Milán, pues también quiere ficharlo y ofrece por él una cantidad similar a la que ha ofrecido, en este caso, Al-Nassr Saudí. Y referente a la última hora de Ousmane Dembélé, pues el delantero francés ya está en París. Dembélé viajó a París junto a su ya ex compañero azulgrana Jules Koundé, quien ha aprovechado los días de descanso para regresar a casa. Xavi ha dado varios días de descanso a la primera plantilla del Barça, que no volverá a los entrenamientos hasta el próximo lunes. El martes el equipo se enfrentará al Tottenham en el trofeo
Joan Gamper y lo hará ya, como todo parece indicar, sin Ousmane Dembélé. El extremo pone fin, así, a sus 6 años en el Barcelona para sumarse al nuevo proyecto de Luis Enrique en la Ciudad de la Luz. Y ojo al tema del lateral derecho. Xavi prefiere a João Cancelo y la dirección deportiva prefiere a Iván Fresneda. Xavi apuesta por el portugués porque quiere a alguien que llegue para ser titular, es decir, un fichaje de rendimiento inmediato. Fresneda es un fichaje más de futuro y una opción más real por cuestiones económicas. Pero el adiós de Dembélé lo cambia todo. Xavi quiere más refuerzos para ser competitivos, sobre todo en Europa. Y una de sus peticiones es fichar un lateral derecho. Es una posición que creo que deberíamos darle una vuelta para reforzar. Se adapta Ronald, Jules, Sergi, pero no son naturales. Necesitamos un lateral derecho natural, a ver cómo queda esto después de Dembélé. Decía el técnico tras el partido contra el Milán en Las Vegas de la gira americana. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Xavi se sale con la suya. Se acabó el problema del lateral derecho. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el Barcelona finalmente ha decidido rechazar la opción de Iván Fresneda como lateral derecho del Barcelona para la próxima temporada para cerrar totalmente el fichaje de João Cancelo. Yo, como dije en varias ocasiones, pues los dos me parecen unos laterales brutales. En este caso, Iván Fresneda, como punto fuerte, tiene la edad. El chaval tiene 18 años. La temporada pasada ha sido el lateral revelación de la liga. Y en el caso de João Cancelo, pues sinceramente creo que es uno de los mejores laterales derechos de Europa. No solamente de la Premier, sino de Europa. Es verdad que no ha tenido feeling con varios entrenadores, entre ellos Pep Guardiola, pero eso no quiere decir que el chaval tiene mal carácter, ni es malo, ni nada. Es un chaval muy educado, simplemente que tiene mucho carácter y a veces choca con algunos entrenadores. Me parece un auténtico fichajazo y yo creo que es el lateral top que nos hacía falta desde la marcha de Dani Alves. Es más, algunas fuentes inglesas afirman que João Cancelo ya ha pasado la revisión médica con éxito para firmar por el Barcelona en las próximas horas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!